Muy bien, buenos días. Pasamos a relatarles los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 3 de diciembre. En primer lugar, nos acompaña hoy la consejera de Familia para dar cuenta de acuerdos y anteproyectos de su consejería y la consejera de Sanidad, como es costumbre, para informar de la situación epidemiológica de la comunidad. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba la prórroga del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, el Plan Soria, conocido como Plan Soria, que, como saben ustedes, tiene una duración 2017-2020, y se ha acordado la prórroga para el ejercicio 2021, con la intención de consolidar la tendencia positiva en los indicadores, sobre todo la tasa de paro, y trabajar en la estrategia para abordar la brecha digital, así como otros proyectos de implantación de nuevas tecnologías. Hasta el momento, la Junta ha destinado a este plan 105 millones de euros y ha impulsado instrumentos de financiación que han permitido una inversión inducida de 169,9 millones de euros en la provincia de Soria. También, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, se nos informa de las directrices vinculantes para la contratación administrativa relativas al tercer trimestre de 2020. En el informe se revela que en el tercer trimestre del año se han realizado un total de 3.602 contratos menores que cumplen las directrices de la intervención general y, en la práctica totalidad de estos contratos, se ha seleccionado la oferta más barata, siendo solamente el 0,17% de ellos en los que no ha sido posible coger la oferta más barata. También la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta aprueba acceder a 64 millones de euros para operaciones de endeudamiento frente a las necesidades de liquidez en el contexto actual, que se van a financiar a través del Fondo de Facilidad Financiera. Como saben ustedes, esto nos es posible acudir a este fondo gracias a nuestro mejor nivel de endeudamiento. También la Consejería de Economía y Hacienda aprueba la licitación del servicio de mantenimiento del Centro de Soluciones Empresariales de los edificios del Parque Tecnológico de Huecillo y del edificio de usos comunes en el Parque Tecnológico de León por un total de 2,8 millones de euros. Por último, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, se destinan 2 millones de euros para contratar el servicio de vigilancia del edificio de usos múltiples, sede de las Consejerías de Economía y Empleo e Industria. Se aprueban también 3 millones de euros para financiar préstamos desde la Consejería, a propuesta de la Consejería de Empleo e Industria, 3 millones de euros para financiar préstamos de autónomos y pymes con motivo de la COVID-19. Se concede esta subvención a Iberaval con el fin de sufragar los costes de aquellos créditos que soliciten autónomos y pymes para el mantenimiento del empleo. La medida, que está incluida en el Plan de Choque para el Empleo, se financia a través del CIL y se estima que va a beneficiar a unas 400 empresas y autónomos, además de contribuir al mantenimiento de unos 2.000 empleos en esta difícil situación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente concede la aprobación de más de 9 millones de euros para la contratación de medios aéreos en la lucha contra los incendios forestales en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora. Se aprueban también ayudas para los ayuntamientos de los Parques Nacionales de Picos de Europa y Guadarrama por importe de unos 650.000 euros. Son los ayuntamientos que integran el área de influencia socioeconómica de los parques nacionales. Esto supone un incremento de más del 32% respecto al último año. Las ayudas van destinadas a la creación y a la modernización de infraestructuras urbanas, mejora de equipamientos y servicios prestada por la Administración local. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a invertir más de 1,6 millones de euros en obras de infraestructura rural en la concentración parcelaria de Torre del Val de San Pedro, en la fase 2, y en la zona regable de Tábara, en Zamora. La Consejería de Sanidad
informa del destino de más de 9 millones a la compra de vacunas antineumocócicas para el periodo 2021-2022. Se invierten más de 850.000 euros en equipos de monitorización hemodinámica para el Clínico de Valladolid. Se aprueba un presupuesto de 610.200 euros para el trabajo de rehabilitación psicosocial ambulatoria de las personas con trastorno mental grave en Valladolid. Se destinan al correcto funcionamiento de las 35 plazas del centro de día destinadas para este fin. Se invierte también en información, asesoramiento y formación en materia de prevención del COVID-19 a través del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, en un concierto que tiene una subvención de 15.000 euros para el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio. De los acuerdos de la Consejería de Familia dará cuenta la consejera. La Consejería de Cultura y Turismo se declara la localidad de Canduela en el municipio palentino de Aguilar de Campó bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Se trata de uno de estos expedientes que llevaban decenas de años esperando a ser resueltos. Concretamente, este expediente se incoó en el año 1983. Esta declaración se enmarca dentro de nuestro compromiso de legislatura de concluir todos estos procesos que se encontraban pendientes. También la Consejería de Cultura y Turismo destina 2 millones de euros para desarrollar los planes de sostenibilidad turística de la montaña de Riaño y de la Sierra de Francia. Se trata de un gasto concretamente de 1,9 millones para conceder 2 subvenciones a las Diputaciones Provinciales de León y Salamanca de 950.000 euros cada una para la ejecución de estos planes de sostenibilidad en ambos parques. Cada una de estas subvenciones será abonada en 3 anualidades, la primera en 2020 y las restantes 2021-2022. La Junta destina también 230.000 euros para las rutas del vino de España certificadas en Castilla y León como impulso del turismo cultural y rural en nuestra comunidad. Son las entidades gestoras de las rutas del vino, el Consorcio de la Ruta del Vino de Arlanza, la Asociación de Ruta del Vino de Ribes del Duero, la Asociación Ruta del Vino de Cigales, la Asociación para el Desarrollo del Enoturismo en el Bierzo y el Consorcio de la Ruta del Vino Ribera y Duero, la Asociación Ruta del Vino de Rueda, la Asociación Ruta del Vino Sierra de Francia y a la Asociación Ruta del Vino de Toro. Se incluye también una subvención a la Asociación Ruta del Vino de Zamora, que ha solicitado su inclusión como ruta del vino certificada. Se aprueban también, a propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo, 191.000 euros para las intervenciones en las iglesias de Santiago, Santa María del Camino, en Carrión de los Condes. Estos son los acuerdos incluidos en el orden del día. Ahora tomará la palabra la consejera de Familia, después nos explicará la consejera general de la situación epidemiológica y, por último, les explicaremos los acuerdos a propósito de niveles de alarma y otros asuntos tratados fuera del orden del día. Así que, muchas gracias, vicepresidente. En primer lugar, queremos trasladar en nombre de todo el Gobierno nuestro cariño a las personas con discapacidad, a sus familias, a las entidades que cuidan de ellos. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. Hemos presentado desde la Consejería de Familia en Consejo de Gobierno el proyecto de ley, el anteproyecto de ley de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida. Anteproyecto de ley que surge de la demanda de las propias familias, que da respuesta a las nuevas situaciones con las que se enfrentan estas personas, con las que se enfrentan estas familias y que responde al compromiso que tiene todo el Gobierno con las personas más vulnerables, en este caso con las personas con discapacidad. Es un proyecto de ley que, sobre todo, trata de dar tranquilidad, trata de dar seguridad
a las familias de estas personas con discapacidad en Castilla y León hay más de 178.000, el más del 7% de la población, que tiene algún tipo de discapacidad. Personas que se enfrentan a nuevos retos, a nuevas situaciones, por la calidad de vida en Castilla y León, por ejemplo, algunas tan complicadas para ellos y tan complicadas para sus familias, como es el fallecimiento de los padres antes de la persona con discapacidad. Hace unos años, las personas con discapacidad, especialmente las que tenían discapacidad intelectual, no sobrevivían a los padres. Ahora es precisamente al contrario. Y surge la inquietud de las familias que nos las han trasladado en muchas ocasiones. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hermanos cuando yo no esté? Y a eso es a lo que se le trata de dar respuesta con este anteproyecto de ley. Es un anteproyecto de ley que se basa en el Plan Estratégico de Igualdad para las Personas con Discapacidad 2016-2020. Aquel plan supuso un punto de inflexión. Se pasaba de una atención prácticamente asistencial a poner a la persona en el centro de las políticas que desarrollamos, a buscar su individualidad y, lo más importante, a buscar qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren y no muchas veces lo que las administraciones pensamos que pueden necesitar o que pueden querer. Este proyecto garantiza esa atención basada en ese proyecto de vida, en los itinerarios que ellos mismos, con sus padres, con sus hermanos, con sus familias, van estableciendo desde el inicio. Desde la atención temprana, garantiza por ley la atención temprana, que ya es una prestación en Castilla y León. 3.216 menores de 0 a 3 años reciben la atención temprana. Garantiza el paso de la etapa educativa a la etapa laboral, priorizando los centros de día, las necesidades que tienen para estas personas, y les da también una garantía, sobre todo en la transición más difícil de sus vidas, que es cuando les faltan sus padres, cuando les faltan esas personas que cuidan de ellos y se tienen que enfrentar a esa situación. Se les garantiza a estas personas con discapacidad, a través de este anteproyecto de ley, que van a tener prioridad para acceder a todos los recursos que necesitan. Que si están en un centro de personas con discapacidad y quieren quedarse ahí, van a poder seguir quedándose. No van a tener que cambiar a una residencia o no van a tener que cambiar a otro recurso habitacional. Garantizamos a las familias esa tranquilidad de que van a estar atendidos por los mejores profesionales y por el mejor sistema que puede existir. Eso es lo que hemos trasladado hoy al Consejo de Gobierno. Es un anteproyecto que ya ha pasado por Gobierno abierto y que inicia su tramitación, órganos consultivos, consejerías y demás, y esperemos tenerlo aprobado a la mayor brevedad posible a principios, en el primer semestre del año que viene. Hemos trasladado también al Consejo de Gobierno la subvención de 40.000 euros para las arcas de Noé, en este caso a Cruz Roja. Son los encargados de derivar a esas personas a los hoteles, de hacer esos traslados en caso de que sea necesario. Es una medida que hasta el momento ha atendido prácticamente a un centenar de personas, personas que no podían aislarse en sus municipios, personas que necesitaban estos recursos. La Junta de Castilla y León, a través de la colaboración de las diferentes consejerías, ha estado ahí, ha estado dando solución a estos problemas que surgieron en el mes de octubre, y es la subvención que hemos aprobado hoy, ya les digo, 40.000 euros para Cruz Roja. Bien, buenos días. Llevamos 288 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial, 39 días desde que se vuelve a declarar el nuevo estado de alarma y 41 días desde que se instaura el toque de queda.
Al igual que mi compañera, la consejera de Familia, hoy también quería hacer el agradecimiento, pero en nuestro caso, un agradecimiento a todos los profesionales y a todas las instituciones que trabajan con las personas con discapacidad. Y que en estos tiempos también ha sido también difícil, mucho más difícil, porque había que seguir manteniendo el trabajo que se hace a todos los niveles, físico, psicológico, con personas con discapacidad, con lo cual hoy les queremos dar las gracias. También hoy, el otro día, di las gracias a las enfermeras de nuestro sistema sanitario, y hoy quiero dar las gracias a los médicos. Hoy es el día del médico por la Confederación Panamericana de Medicina, y pese a que en Europa no está instaurado ese día, yo quería hoy hacer un recuerdo a todos los médicos que están trabajando en atención primaria, que están trabajando en los servicios de emergencias, que están trabajando en los servicios de urgencias de los hospitales, en todos los servicios de los hospitales, y también a todos aquellos que están trabajando en las unidades de críticos y que yo creo que lo están haciendo magníficamente bien. También decirles que muchas de las cosas, de las decisiones que tomamos, van encaminadas al refuerzo y a la reordenación del sistema para poder apoyarles en su trabajo y para que ese trabajo que nos ha hecho que, como ya he dicho en otras ocasiones, pasar de tener 166 camas de UCI que en ningún momento o de manera muy puntual casi nunca subían del 70% de cobertura, es decir, teníamos 100 o 120 camas, llegar a una situación en la que tenemos 515. Todo eso ha sucedido en muchos de nuestros servicios y en muchos lugares, y esto nos obliga a reforzar, a aliviar su trabajo y a reordenar el sistema. Por lo tanto, muchas gracias a todos ellos por su colaboración y por la paciencia que han demostrado también y siguen demostrando, a pesar de que a veces estamos todos muy, muy cansados, pero la competencia y el compromiso que demuestran con las personas, con la sociedad y con la salud, yo creo que es innegable. En cuanto a la situación epidemiológica, tenemos que señalar que, afortunadamente, en España tenemos una tendencia claramente decreciente. Desde las primeras semanas de noviembre, la gran mayoría de las comunidades tocamos techo en los niveles de contagio. Algunas tocaron techo antes que nosotros tocamos techo el 11 de noviembre con una tasa de más de 960 por 100.000 habitantes. Anteriormente a nosotros lo habían hecho con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes las comunidades de Navarra y de Aragón, pero afortunadamente todos hemos ido bajando. Yo creo que por la gran cantidad de medidas, tanto sanitarias como no sanitarias, que hemos puesto en todas las comunidades autónomas, ahora a nivel de España estamos en una tasa de 251,6 casos por 100.000 habitantes. En Castilla y León hemos bajado, ahora estamos en 358 casos por 100.000 habitantes. Estamos los quintos situados ahora mismo, hemos pasado de ser los primeros durante algún tiempo, ahora afortunadamente vamos bajando. Hay otras comunidades como La Rioja, Asturias o País Vasco que tienen tasas superiores a nosotros. Pero esto a nosotros no nos consuela. De hecho, ayer en el Consejo Interterritorial una de las grandes preocupaciones que teníamos todos los consejeros es que, aunque estamos disminuyendo, estas tasas no son ni mucho menos tasas de seguridad. Generalmente se considera que cuando se llegue por debajo a 25 casos por 100.000 habitantes es cuando podemos respirar un poco. Evidentemente no respiraremos nunca hasta que sea cero casos, pero 25 es el número que el ECDC establece como un nivel de control. Cuando vemos nuestras cifras nos damos cuenta que que siguen estando altas. Había varios consejeros que decían: hemos bajado muy rápido, pero no conseguimos bajar de 200 por 100.000 habitantes. Con lo cual, esto quiere decir que tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos, que la situación todavía no es ni mucho menos buena. Seguimos teniendo datos que son complejos y datos que podemos estropear si no seguimos haciendo todas las cosas que hemos hecho hasta ahora.
La tendencia a la disminución es clara en nuestra comunidad, va a buen ritmo. Las medidas instauradas a finales de octubre y las semanas siguientes pues claramente han conseguido revertir la curva. Este descenso no es gratis, sabemos todos por qué es, sabemos todos cuáles son las razones por las que hemos conseguido desde primeros de noviembre empezar a disminuir esta tendencia. Pero tenemos que seguir haciendo esto, tenemos que conseguir bajar todavía mucho más y, evidentemente, aquí tenemos todos que hacer un ejercicio de templanza, de paciencia y de apuesta porque lo vamos a conseguir. Y esto es importante que lo tengamos todos muy claro porque volver a tener actuaciones o acciones que no son las correctas nos puede llevar otra vez a una situación que ya hemos vivido y que desde luego no queremos volver a enfrentarnos a ella, como puede ser la presencia de una tercera ola. En relación a nuestras provincias, señalar que ya tenemos 6 provincias que están por debajo de 500 casos por 100.000 habitantes, incluso vemos algunas como Ávila, Salamanca o Segovia, que tienen una incidencia acumulada a los 14 días consolidada menor de 400 casos por 100.000 habitantes. Recordar a todos los ciudadanos que para poder descender de nivel, tal y como recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial, en el Consejo Interterritorial luchamos mucho tiempo para tener una serie de criterios comunes, que eran criterios epidemiológicos y criterios sanitarios, que nos permitieran poder decidir y determinar cuándo hay una alerta nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1 o, afortunadamente, nivel 0. Y estos indicadores son los que se exponen en esta diapositiva. Para poder cambiar, para poder estar en un determinado nivel, tenemos que tener 2 indicadores del grupo epidemiológico del nivel inferior y 1 del grupo sanitario también del nivel inferior, al menos durante 14 días. No sirve bajar el nivel de un solo indicador, no sirve que solamente la incidencia acumulada está bien. Tendríamos que tener una mejor incidencia en los mayores de 65 años, una mejor trazabilidad o una disminución de la positividad. Y en cuanto a los indicadores sanitarios, tenemos que tener un porcentaje de ocupación de camas por COVID determinada para determinar los diferentes niveles, tanto en hospitalización en planta como en hospitalización de la UCI. Pero un criterio importante es, para estar y pasar de nivel, se tienen que tener los datos del nivel inferior al menos durante 14 días. El cambio no es automático y, de hecho, en el seguimiento que hacemos todos los días vemos que en algunas ciudades o en algunos municipios parece que podrían tener ya datos del nivel 3, pero rápidamente se vuelve otra vez al nivel 4. Esta enfermedad es muy traicionera, es muy contagiosa y genera muchos dientes de sierra, subimos, bajamos, con lo cual se tiene que tener la prudencia de los 14 días para poder indicar un cambio de nivel de alerta. Recordar que tenemos todavía algunos municipios que tienen una alta incidencia acumulada, como es el caso de Burgos o de Zamora, aunque afortunadamente van bajando en sus niveles de casos nuevos y esto evidentemente nos satisface mucho. En cuanto a esto, también en la imagen vemos que si comparamos el mapa del 24 de noviembre con el mapa del 3 de diciembre, pues vemos que el color va cambiando. Los azules son aquellos municipios en los que no hay ni un solo caso de coronavirus. Y vemos que los azules poco a poco van ganando esta partida, pero hay mucho todavía que hacer y hay mucho todavía por conseguir. En la última semana hemos realizado 74.964 pruebas. Tenemos una tasa de pruebas diagnósticas por 100.000 habitantes de 3.124 por 100.000 habitantes, siendo la media nacional de 1.922. Nuestra positividad en el momento actual ha bajado a más de la mitad, estamos en un 7,5%. Durante estos días hemos realizado testeos importantes en Peñaranda de Bracamonte, hoy comenzamos en Guijuelo, haciendo 2.477 test con antígenos de segunda generación y este fin de semana vamos a realizar pruebas en Ciudad Rodrigo. En el momento actual no hay ningún municipio que cumpla los criterios para hacer antígenos poblacionales a toda la población, que les recuerdo que era tener una incidencia acumulada de más de 800 por 100.000 habitantes, una tendencia al crecimiento y una trazabilidad por debajo del 50%. Y afortunadamente
Esto ya empieza a no darse en nuestra comunidad. Esto no quiere decir que se esté haciendo una apuesta muy importante para incrementar el número de pruebas de antígenos de segunda generación en atención primaria, en atención continuada y en los servicios de urgencias de los hospitales, por la velocidad en la que se puede dar el resultado de la prueba y puede permitir que cuando se detecta que una persona tiene esa prueba positiva, entre en cuarentena o entre, en el caso de que sea positiva, en aislamiento. En cuanto a la situación de nuestros centros hospitalarios, pues igual que mejora la incidencia, está mejorando la situación de nuestros hospitales en estos momentos. En estos momentos hay mejoría, pero les recuerdo que hay 1.045 pacientes COVID que están ingresados en nuestra comunidad. Es decir, todavía tenemos a más de 1.000 personas que están en nuestra comunidad sufriendo un ingreso por coronavirus. De ellos, 844 están en planta y 201 están en la UCI. Es cierto que observamos que, al igual que en la primera ola, la disminución también es muy lenta en los casos de la UCI. Es decir, dos, tres, cuatro semanas suelen ser el tiempo que una persona que está ingresada en la UCI se mantiene en la UCI. Y además tenemos que comunicar que hay 22 personas que han fallecido en las últimas 24 horas. 22 personas que no van a poder estar con su familia estas Navidades. Sumadas a todas las que hemos perdido, es una gran pérdida para esta comunidad y, desde luego, tenemos que hacer todo lo posible para que este número vaya bajando y, desde luego, se acerque a cero. Y esto depende mucho de todos nosotros, depende de las medidas no sanitarias, de las medidas sanitarias, pero, desde luego, de las medidas individuales, de las que hacemos cada uno de nosotros, porque los que evitamos el contagio somos nosotros mismos. Como bien saben ustedes, ayer mantuvimos una reunión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde tratamos múltiples puntos, pero probablemente el núcleo más importante de esta reunión fueron la aprobación de las recomendaciones en relación a las Navidades. En este aspecto se han aprobado en el Consejo Interterritorial 4 normas de obligado cumplimiento y 11 recomendaciones, aunque todas ellas pueden ser moduladas por las diferentes comunidades autónomas si la situación epidemiológica y sanitaria empeora y aconseja que se limite aún más. Es importante porque hubo acuerdo, un importante acuerdo entre todas las comunidades, cada una cedió algo en su posición y lo cierto es que, excepto Madrid, que no estaba de acuerdo con el punto 1 y el punto 2 y hubo una abstención por parte de Cataluña, se tomó el acuerdo de aplicación de esta norma a nivel de toda España. Nosotros proponíamos que las reuniones fueran de 6, pero hemos aceptado que fueran de 10 o que el toque de queda fuera a la 1:30 el día 24, el día 31, a la 1, perdón, y sin embargo lo hemos ampliado a la 1:30. Estas cesiones han sido sobre todo por la importancia que muchos de los consejeros de Sanidad que estábamos ayer reunidos dábamos al valor del consenso, al valor de la unidad, porque creemos que es beneficioso, sobre todo hace que puedan ser más entendibles todas las medidas que llegamos a tomar. Acordamos estas medidas siempre con el marco de que no se produzca un empeoramiento y tengamos que rebajar. Pero, en principio, estas medidas tienen que ver con la perimetración de la comunidad del día 23 de diciembre al 6 de enero, aunque se añadirá excepciones, que son las recogidas en nuestros acuerdos, y la de familiares y allegados en la comunidad. Podremos visitar a nuestros familiares, pero no irnos a otras residencias, a una segunda residencia o irnos de turismo. Esto es para ir a visitar a sus domicilios particulares aquellos familiares que tengamos fuera de nuestra comunidad. Finalmente, las reuniones se decidió que fueran de 10 personas, incluidos los niños de cualquier edad, salvo que se trate de convivientes. Efectivamente, si nosotros tenemos una burbuja doméstica habitual de 14 personas, pues evidentemente no vamos a echar a esos 4 que nos sobran de los 10. Pero para aquellos que no sean convivientes habituales, tenemos que limitarlo a 10. Y, desde luego, también se recomienda que no se superen los 2 grupos de convivencia en esas reuniones de más, que no deben de superar las 10 personas.
El toque de queda se queda a la 1:30 para las noches del 24 y del 31, pero exclusivamente para que se vuelva al domicilio, no es para irse a otro lugar ni a otro domicilio. Se permitirán eventos navideños al aire libre con medidas de distancia. También me gustaría anunciar que hemos solventado una asignatura pendiente de nuestro sistema sanitario. Aunque el COVID haya centrado muchos de nuestros esfuerzos, no hay muchas cosas que estamos trabajando y no hemos dejado de trabajar en ellas. Y una de ellas ha sido completar la implementación de RECIL en todos los hospitales de SACIL. La receta electrónica se extiende a todos los hospitales. Esto quiere decir que los médicos de los hospitales también podrán hacer las recetas electrónicamente, reduciendo la emisión de recetas en papel. Además, las recetas generadas por los médicos de atención primaria y de los hospitales se registran en un mismo sistema, con un plan terapéutico único, lo que aporta mayor seguridad y evita duplicidades o errores de medicación. Esta medida dotará, como he dicho, de mayor seguridad al sistema de prescripción, pero también permitirá un mejor seguimiento y un mejor control de todos los pacientes, tanto por sus médicos de familia de atención primaria como por los médicos especialistas de los hospitales. También comentar que seguimos trabajando para mejorar la transparencia de nuestro sistema sanitario. Mañana actualizaremos el Observatorio SACIL con los datos de actividad y resultados para atención primaria, atención hospitalaria y emergencias. Entre los nuevos datos, destacar que en atención primaria hemos atendido 10.560.000 consultas médicas de enero a septiembre y más de 4.620.000 de consultas de enfermería. De enero a septiembre, también atención primaria ha atendido 774.923 urgencias en el ámbito rural y 564.955 en el ámbito urbano. En emergencias se han realizado en estos mismos meses 271.122 intervenciones, con una media de 989 intervenciones diarias, frente a las 860 del año pasado. El tiempo medio de respuesta ha sido de 13 minutos y 43 segundos. A nivel hospitalario, señalar que el 60% de las consultas preferentes han sido atendidas con una demora de menos de 15 días. Y este año se ha observado una menor presión asistencial en los servicios de urgencias hospitalarias, con una tendencia similar a 2019 hasta febrero, que cae en picado durante marzo y abril. A nivel de pruebas radiológicas, tenemos niveles similares al año 2019 en los meses de junio a septiembre, habiéndose recuperado gran parte de la actividad pese al COVID. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, el 96% de los pacientes de prioridad 1 se han intervenido con una demora inferior a los 30 días. De hecho, en este aspecto, señalar que el Ministerio de Sanidad ha reconocido que nuestra comunidad fue de las primeras en retomar la atención no COVID tras la primera ola y retomar las cirugías programadas. La línea 900 COVID ha recibido 97.550 llamadas desde su puesta en marcha. Queremos que este portal adquiera mayor relevancia en el medio plazo y estamos trabajando junto con las sociedades científicas para poder desarrollar indicadores que permitan evaluar y comparar nuestros resultados con otros territorios, pero también con nosotros mismos para mejorar en aquellos aspectos que detectemos deficiencias. Estamos disminuyendo los casos, pero seguimos teniendo una tasa general de contagios elevada. Pido a todos los ciudadanos un poco más de paciencia y pido que apliquemos las medidas, nuestras medidas, las que dependen de nosotros. Las medidas restrictivas ya están comenzando a relajarse según disminuye la incidencia, pero han sido muy importantes, han sido claves en este descenso. Todo el esfuerzo colectivo de estas semanas previas han servido para salvar vidas y también permite afrontar las próximas semanas con una mejor situación epidemiológica y sanitaria. Recordar la importancia de seguir manteniendo nuestras burbujas domésticas y sociales y volver a insistir en que practiquemos un confinamiento inteligente y nos quedemos en casa, con la menor interacción social posible durante el mayor tiempo posible. Debemos de recordar que el virus hace lo que nosotros le dejemos hacer. Si no le dejamos hacer, si no le permitimos el contagio, él va a hacer mucho menos daño.
Es importante señalar aquí que debemos ser responsables y evitar toda movilidad no imprescindible, evitar las aglomeraciones y pasar el mayor tiempo posible en casa y practicar las 6 M's. Hemos pasado ya de 3 a 6. Mascarilla, 1,5 metros, manos, maximizar la ventilación, extraordinariamente importante ahora en invierno, minimizar el contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas, si espero los resultados de una prueba o he sido contacto estrecho. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Bueno, antes de pasar a relatar también los acuerdos que se han tomado hoy a consecuencia de la situación epidemiológica, decir también que se ha dado cuenta de la reunión que se mantuvo ayer con la vicepresidenta de la Comisión Europea y la comisaria para la demografía, así como representantes de la OCDE por parte de las regiones del suroeste afectadas por el reto demográfico, Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla-León, en la cual volvimos a reseñar lo que ya hemos reseñado a la Secretaría General para el reto demográfico sobre la necesidad de que la estrategia incluya indicadores concretos, financiación, definiciones precisas y sea una estrategia efectiva. Hoy es un buen día, porque se ve en los acuerdos de gobierno, para explicar nuestra solicitud de que se valoren los servicios que se prestan al territorio. Cuando nosotros aprobamos presupuestos para la lucha contra incendios en 94.000 kilómetros cuadrados, esos 94.000 kilómetros cuadrados que son el pulmón de nuestro país, son 94.000 independientemente de que los habiten 2 millones, 1 millón y medio o 6 millones de habitantes. Hay que prestar esos servicios y la Junta de Castilla y León presta esos servicios. Cuando aprobamos ayudas para mantener el patrimonio histórico más extenso de nuestro país, las aprobamos independientemente de que en esos pueblos vivan 10, 15 o en la comunidad vivan 1 millón, 2 millones o 6 millones. Por tanto, es necesario tomarse la estrategia contra el reto demográfico en serio. Ayer lamentamos que no estuviera presente en esa reunión, como estaba anunciada la vicepresidenta y la ministra para el reto demográfico. Hemos remitido una carta para incluir nuestras peticiones, pero creemos que es esencial, esta estrategia incluya nuestras peticiones que ya le han sido trasladadas. En el día de hoy también informarles que está reunido en este momento el presidente de la Junta con Carolina Darías, con la ministra de Administraciones, para trasladarle nuevamente la petición de una conferencia de presidentes que no se ha celebrado desde que se decretó el nuevo estado de alarma, conferencia de presidentes que debe de incluir ineludiblemente la realización de un plan de choque para los sectores más afectados directamente por los cierres y las restricciones obligadas por la situación de la pandemia. Esperamos que en este momento de la cogobernanza no eludamos nuestras responsabilidades y no eluda el presidente del Gobierno sus responsabilidades de convocar y de afrontar este problema, que, como digo, es un problema que es ya ineludible. Se ha explicado, la consejera cómo se toman las decisiones. Creemos que es muy importante reiterar que la toma de decisiones se toma en base a un acuerdo del Consejo Interterritorial, que es un acuerdo de todas las comunidades, propuesto por todas las direcciones generales de salud pública, que tiene unos indicadores, pero que, añadidos a esos indicadores, hay unas medidas de restricción de control de la pandemia, que son iguales para todo el país. Esta comunidad ha peleado durante meses para conseguir que se aprobase este acuerdo, ha peleado durante meses para tener criterios comunes y, naturalmente, una vez que lo ha conseguido, lo que va a hacer es mantenerse en la aplicación y en la observancia estricta de estos indicadores de alarma y de estos niveles de restricción asociados a los indicadores de alarma. Es en base a ello que hoy la Junta ha acordado que se cambie de nivel de alerta a fase 3 a la provincia de Segovia,
se ha levantado en toda la comunidad la actividad de la hostelería, salvo en el municipio de Burgos, en las terrazas. Las provincias de Salamanca y de León han visto eliminarse las restricciones impuestas el día 6 de noviembre. Quiere decir que León y Salamanca van a poder abrir la hostelería, los gimnasios y los centros comerciales, así como las salas de juego, con los niveles de restricción del nivel 4. Saben ustedes que, dada la altísima incidencia, se habían tomado medidas excepcionales a las ya previstas en ese semáforo, en ese calendario de restricciones. Por tanto, León, Salamanca y Ávila están en nivel 4 sin esas restricciones. Segovia pasa a nivel 3. El resto de la comunidad se permite la apertura de terrazas, salvo en el municipio de Burgos. Se mantiene la perimetración para las provincias que han abierto la hostelería, para las que hemos eliminado las restricciones del 6 de noviembre, es decir, repito, León, Salamanca, Ávila y Segovia, mientras que el resto de las provincias de la comunidad también se permite la movilidad entre ellas. No se permite la movilidad entre León, Salamanca, Ávila y Segovia y el resto de las provincias. Se mantiene el cierre perimetral hasta el día 10 de toda la comunidad y, como ya se informó ayer y como consecuencia del Consejo Interterritorial, se adoptarán las medidas de restricción comunes que se han adoptado para esta futura Navidad. Por tanto, queremos insistir. Hay unos criterios objetivos. Estos criterios están colgados en la página de transparencia de la Junta de Castilla y León. Allí se pueden ver, se puede comprobar la evolución y cómo pasa cada provincia de un nivel a otro, insisto, cumpliéndose estos criterios objetivos, y qué restricciones asociadas tiene cada nivel de alerta. Insistimos que esto es así porque se ha aprobado a nivel nacional, porque hemos peleado, porque esta comunidad ha peleado de manera intensa en tener unos criterios comunes, criterios que naturalmente vamos a mantener. La evolución es buena, la caída de la incidencia es sostenida, es prolongada, pero todas las provincias, salvo Segovia, están aún en nivel de alerta 4. Y eso es algo que tenemos que ser capaces de comprender. Las cosas van bien, pero estamos en nivel de alerta 4, salvo Segovia. Tenemos un índice de ocupación de las UCIs todavía muy alto y cualquier relajación podría suponer que tuviéramos una nueva ola, pero partiendo de unos niveles de ocupación en las unidades de cuidados intensivos muy altos. Esta es la razón de que mantengamos estos criterios. Yo creo que con esto, si no me he olvidado nada, creo que no, dejamos paso a las preguntas. Iniciamos el turno de preguntas que abre Eva Marín, de la cadena SER. Cuando quieras, Eva, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Sobre todo quería aclarar el tema de las terrazas. Por lo que ha dicho, a partir de ya, la apertura de terrazas en toda la comunidad autónoma, menos Burgos, se puede realizar ya. Y, por otro lado, estábamos pendientes también de grandes municipios que se estaban encontrando en situaciones mejores. Hablaban de Aranda y Miranda, mientras la capital burgalesa sigue todavía mal. ¿Se va a tomar algún tipo de decisión en torno a esas localidades grandes que presentaban mejor situación que la capital? Gracias. En principio ya se ha tomado una decisión distinta, que es la apertura de las terrazas, que en Burgos no es posible, en Burgos capital. Por tanto, ya hay una diferencia y efectivamente las terrazas se abren a partir de ahora. Sí queremos que quede claro, porque esto ha sido motivo de alguna polémica estos días, que cuando se tomó la decisión de hacer un cierre total, incluidas las terrazas, esa decisión fue una decisión consultada.
Fue una decisión consultada con las asociaciones de hostelería. Y esto, hay constancia documental de ello. Entonces, esto queremos que quede claro para evitar polémicas que además creemos que no llevan a ninguna parte. Por tanto, la apertura es posible a partir de mañana mismo y permanecerán abiertas en todo el territorio, salvo en el municipio de Burgos. La siguiente persona en intervenir es Carolina Tabanera, de la cadena COPE en Castilla y León. Carolina, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Era preguntar un poco por la situación de Valladolid. Entiendo que se abren también las terrazas, como en el resto de la comunidad. Y luego otra cosa, no sé si preocupa en Castilla y León la movilidad con otras autonomías por el hecho de que se haya dejado un poco al sentido común, a la responsabilidad de cada uno el viajar para poder asistir a estas comidas, los encuentros navideños desde otras autonomías, más cuando en Castilla y León se ha sido y se está siendo muy cuidadoso también con la movilidad, incluso entre municipios y provincias. Gracias. Bien, sobre Valladolid, repetir lo mismo. Efectivamente, quedan abiertas las terrazas a partir de mañana, a partir de que se publique el acuerdo. Y sobre la movilidad, pues naturalmente que nos preocupa la movilidad, la hemos repetido ya muchas veces y además pues es uno de los factores de incremento de la incidencia, es el incremento de la movilidad. El virus viaja con la gente y viaja con la gente sean hermanos, primos o cuñados. No, el virus no conoce el grado de parentesco. Continuamos ahora con Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. Ana, cuando quieras, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, al vicepresidente me gustaría preguntarle, seguir insistiendo en esa contradicción entre el quédense en su casa y reduzcan los contactos con él y le permito moverse y reunirse con 10 personas. Ustedes dicen además que sus decisiones están basadas en la ciencia. Hoy están llenas las redes sociales, no sé si lo habrán visto, de científicos asegurando que es un sinsentido salvar la Navidad. Castilla y León al final va a hacer lo que va a hacer el resto de comunidades autónomas. Da la sensación que nadie quiere asumir el coste político de no celebrar la Navidad, ustedes tampoco. Y a la consejera de Sanidad preguntarla, dicen que las tasas de seguridad, ¿usted entonces cree que es seguro reunirse con 10 personas en el interior de un domicilio y qué le parece ese malestar de los científicos? Gracias. Sí que es, en primer lugar, sobre si queremos o no queremos asumir el coste político de las medidas. Ah, mire. Si alguien ha asumido el coste político, ¿verdad? Esto han sido esta Junta de Castilla y León. Nosotros llevamos asumiendo este coste toda la epidemia y respaldando al gobierno cuando ha sido necesario. Por tanto, se nos puede acusar de muchas cosas, pero no de no querer asumir el coste político. Pero lo que hemos dicho también durante toda la epidemia es que creíamos que lo razonable es que se tomarán medidas en conjunto y uniformes. Lo hemos dicho la semana anterior, lo hemos dicho todas las veces. Nosotros asumiríamos la decisión que se tomase, porque creemos que los españoles necesitan también un cierto grado de certidumbre y de seguridad y que esto no sea una carrera de a ver quién es más o menos simpático, quién es más o menos restrictivo. Nosotros tenemos el peso que tenemos en la toma de decisiones, mantenemos nuestras propuestas, pero somos solidarios y somos leales. Ya nos gustaría que la lealtad y la solidaridad que demostramos nosotros nos la demostrasen también algunas otras administraciones. Ya nos gustaría. Dicho esto, esto es un llamamiento a la responsabilidad. Yo creo que me lo han oído decir muchas veces, que igual va siendo hora de tratar a los españoles también como mayores de edad. Los españoles saben perfectamente en qué situación estamos, saben perfectamente cómo se contagia esta enfermedad, saben perfectamente lo que suponen las decisiones que toman. Y nosotros hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos para evitar en lo posible las situaciones de riesgo, para extremar la cautela, para extremar las precauciones.
Ese era nuestro compromiso como Administración, el ir a una decisión común, el poner siempre por delante el interés de los ciudadanos. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho. Hemos ido al Consejo Interterritorial a manifestar nuestra postura, pero también está dentro de nuestra postura el ser solidarios con el conjunto de la nación. A nosotros nos gustaría que cuando acabase esta epidemia siguiera existiendo un país que se llama España. No lo tengo muy claro. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el Consejo Interterritorial, todos estamos muy preocupados. El mensaje fundamental que hemos querido mandar ha sido que no hubiera aglomeraciones, que evitáramos el contacto social, que intentáramos, en la medida de lo posible, la máxima responsabilidad social cada uno de nosotros. Lo que sí que es verdad es que son medidas que son restrictivas, porque se circunscriben los 10 días a días muy concretos, el día 24, el día 25, el día 31 y el 1. Se hacen una serie de recomendaciones que tenemos que hacer en nuestro hogar. Es decir, esto de estar comiendo 2 horas y me quito la mascarilla, pues no lo debemos de hacer. Tenemos que tener todos el máximo cuidado, aunque estemos dentro de los hogares. En cuanto a lo que dicen los expertos pues nos dicen, por una parte, efectivamente, que probablemente, si son expertos sanitarios, nos dicen que no hubiera navidades, que no hubiera nada de nada, pero por otra parte los expertos sociólogos y de otras disciplinas pues dicen que la salud es biopsicosocial y que es importante guardar un poco el equilibrio. En ese marco lo que definimos es una serie de estrategias que nos parece que, si son muy puntuales y si se aplican las recomendaciones que pedimos desde el Consejo Interterritorial, pues yo creo que podemos asumir ese coste. Pero esto se aplica siempre y cuando sigamos teniendo una tendencia como la que estamos teniendo. Si esa tendencia no se mantiene, pues probablemente estas decisiones no van a ser así. Pero en realidad los 4 puntos que son obligatorios para todos nosotros son 4 puntos que son ciertamente restrictivos. Si es 6 o 10, por desgracia, nos estamos moviendo en una enfermedad en la que todavía no hay evidencias que nos digan dónde está el mejor punto de corte. Probablemente el punto de corte más seguro, desde luego, es seguir en nuestra burbuja y pues que cada uno estemos en nuestras casas. Pero también, psicológica y socialmente, pues hay algunos familiares que necesitan ver a sus padres, a sus abuelos, porque hace muchos meses que no lo hacen. Con lo cual, buscando ese equilibrio y siendo claramente restrictivos, y es algo que dijimos, yo creo que prácticamente todos los consejeros, bueno, no todos, pero casi todos, nos manifestamos en que este acuerdo tenía que transmitir la sensación de que lo que queremos es que haya la máxima protección posible y que intentemos tomar las medidas que nos lleven al menor contacto social posible. Continuamos y lo hacemos con Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Visi, cuando quieras. Sí, buenos días. Yo quería preguntar, las 4 provincias que pueden abrir su hostelería tienen limitados los aforos al 33% en el caso de interiores y al 75% en el caso de terrazas. No sé si estos aforos se pueden ir suavizando a lo largo del mes o ya se espera para después de Navidades. Y luego también, el presidente dijo el otro día en las Cortes que Burgos, en el Consejo de Gobierno, se iba a aprobar que aliviaba algunas de sus restricciones, en concreto que pasaba de 3 a 6 personas, de un 15% a un 50% en el caso de los aforos de culto. No sé si esto se ha confirmado en el Consejo de Gobierno y si es así en el caso de los aforos de culto, ¿por qué un 50%? Y por último, quería preguntar sobre los ERTE. Hoy UGT ha denunciado que se incumple el acuerdo de marzo. Quería saber si esas 36.000 personas que se han quedado fuera van a tener alguna opción de ayuda. Hace unos días en las Cortes, la portavoz de Empleo de Ciudadanos comentó que las ayudas no eran de 6 millones, sino que eran de 11 millones. Yo no sé si usted puede confirmar que esto es así y, en ese caso, si esas personas que han quedado fuera pueden tener alguna opción de ayuda. Gracias.
Bien, sobre el asunto de los aforos, ya lo hemos explicado, lo volvemos a explicar. Los aforos están condicionados por el nivel de alarma. A medida que se avance en el nivel de alarma, se van mejorando los aforos. Esos niveles de alerta están todos ellos colgados en la página de transparencia. ¿Cómo se alcanzan esos niveles de alerta? Lo acabamos de explicar y también está colgado en la página de transparencia. Cuando uno tiene dos indicadores epidemiológicos de nivel de alerta 3 y uno de los de ocupación de nivel 3, pasa a nivel 3, está explicado, y cuando está a nivel 3 también está colgado cuáles son las restricciones que acompañan a esos niveles de alarma. Por tanto, ¿se puede mover? Sí. Con respecto al asunto de Burgos, sí, es cierto, se me ha olvidado. Cuando preguntaba si se me olvidaba algo es porque algo sabía que se me estaba olvidando, y era esto. O sea que ya se lo agradezco que me haga la pregunta para permitir corregir este error. Sobre el asunto de los ERTEs, mire, voy a tratar de explicarlo de alguna manera más sencilla, pero esto probablemente es una de las cosas más sorprendentes que he vivido yo en la política en estos meses. Hay 19 comunidades autónomas. Solamente 4 complementan los ERTEs. Hay una que es la que más complementa. Y llevamos 4 meses recibiendo toda clase de críticas. Esto no puede ser más sorprendente de lo que es. O sea, es absolutamente sorprendente que habiendo 15 comunidades gobernadas por el Partido Socialista y por Podemos, que no colaboran en nada los ERTEs, sea este gobierno, precisamente este gobierno, el que está recibiendo críticas por este asunto. Se ha cumplido lo pactado, porque la cantidad de 6 millones estaba en lo pactado. Hay 2 ERTEs, los ERTEs Fuerza Mayor, los ERTEs ETOP, por eso son 11, porque son 6 y 5. Se ha cumplido lo pactado, tan se ha cumplido lo pactado, que si no fuera así, probablemente no se hubiera firmado un siguiente acuerdo en el diálogo social, que también se va a cumplir. Con respecto a la manera de repartir los ERTEs, ya que me hace la pregunta, que se ha comentado también esta semana en las Cortes de Castilla y León. La manera de repartir los ERTEs estaba en la ley aprobada en las Cortes y estaba en el acuerdo. Eso quería decir que se hacía por orden de llegada y que eso no se podía cambiar. Es evidente que todo este esfuerzo que ha hecho esta comunidad, que no han hecho 15 comunidades gobernadas por el Partido Socialista y por Podemos, ha sido tratado de una manera sorprendente. Sorprendente. Yo no puedo decir nada más que estoy sorprendido de cómo se ha tratado este asunto. Porque, insisto, hay 15 comunidades que no han puesto nada de ayuda a los ERTEs. Esta es la que más cantidad ha puesto. Y sorprendentemente, por parte de los mismos partidos y de los mismos sindicatos que no hacen lo mismo en otras comunidades, se somete a la crítica a esta administración. En cualquier caso, nosotros estamos satisfechos, hemos cumplido los acuerdos firmados y no se puede cuestionar su cumplimiento, insisto, porque son los propios agentes del diálogo social quienes plasmaron su firma en la cantidad y en la manera de repartirlo. Le corresponde intervenir a continuación a Sonia Díaz, de la agencia Europa Press. Sonia, adelante. Díaz, tengo una pregunta para la consejera de Familia sobre el anteproyecto que se ha aprobado hoy. No sé si nos puede detallar un poco más a efectos prácticos en qué se avanza con este anteproyecto de ley. Y para el vicepresidente tengo 3 cuestiones, pero es sobre lo mismo. Un poco, el presidente de la Junta en su comparecencia la semana pasada dijo que la previsión es que el resto de provincias, dada la evolución, pudieran abrir terrazas, gimnasios y centros comerciales el próximo 11 de noviembre. No sé si mantienen con los datos a día de hoy esta previsión. Sobre las terrazas, sí que es cierto que ustedes mantienen que se consensuó que se cerrara total la hostelería al inicio de las medidas. No sé si esta vez la decisión de abrir las terrazas también se ha consensuado, porque los hosteleros han manifestado que esta no es una solución. Y tenía una tercera pregunta, y es sobre la movilidad. ¿Cómo se va a controlar la movilidad en Navidad, después de que
ayer en el Consejo Interterritorial se aprobara que no va a ser necesario justificar esta movilidad. Están apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, pero no sé si en Castilla y León pretenden endurecer un poco más esas medidas, de establecer algún tipo de control. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias. A ver, el anteproyecto de ley que hemos trasladado hoy al Consejo de Gobierno, lo que se trata es de dar un sustento legal, una garantía legal a la atención centrada en la persona, que responda a las propias demandas, al propio proyecto de vida planificado y de cara al futuro de las personas con discapacidad. Se trata de dar ese carácter legal a una declaración de voluntad de estas personas. Como les decía, tiene cuatro apartados. Por una parte, que es la transición a lo largo de la vida de las personas con discapacidad, en los primeros años de vida, con la atención temprana, aunque en Castilla y León ya es una prestación existente, sin lista de espera y para todo el que la demande, se está garantizando que esta, a mayores, sea por ley. En el paso de la etapa educativa, laboral y la vida adulta, con el derecho a la atención en un centro de día que garantice con continuidad a la del sistema educativo el proceso de integración social y laboral de estas personas. En la transición del trabajo a la jubilación, con el desarrollo de actividades de envejecimiento activo para que con el paso de los años y aunque falten sus familiares, las personas con discapacidad puedan envejecer de forma saludable sin perder la autonomía alcanzada a lo largo de su vida, que puedan seguir viviendo donde ellas deseen permanecer en el entorno donde han desarrollado su trayectoria vital, evitando así de esta manera su desarraigo y la soledad. Y en las transiciones vitales profundas, las más difíciles que se generan por situaciones de desamparo personal o por la desaparición de los apoyos familiares o por otras situaciones de prioridad social, tendrán prioridad en el acceso de las prestaciones esenciales como el alojamiento y otros apoyos sociales que se precise. Además, se contemplan otro tipo de actuaciones dentro de esta ley, potenciando las medidas dirigidas a aplicar el enfoque de género que permita tomar en consideración las necesidades específicas de mujeres y niñas con discapacidad en la prevención de la violencia de género y fomentando el uso de las nuevas tecnologías y las adaptaciones técnicas. Bien, sobre el asunto de si seguimos manteniendo las previsiones que hizo el presidente, sí, mantenemos esas previsiones porque las previsiones las hacemos en base a nuestros datos de incidencia acumulada en los últimos 7 días, eso nos hace prever qué ocurrirá dentro de 14, sabiendo lo que tenemos 7 si mantenemos este ritmo, y nuestras previsiones siguen siendo que al menos 4 de las 5 provincias restantes van a poder eliminar esas restricciones la semana que viene. La provincia de Burgos podría ser, pero en este momento es poco probable, pero depende un poco de cómo evolucione el ritmo de decrecimiento de la incidencia. Sobre el asunto de las terrazas, ¿esta vez ha habido consenso? No, esta vez es una decisión la Junta de Castilla y León, porque hemos visto que hay, parece ser, diversidad de opiniones. Y en este caso nosotros lo que hacemos es permitir a la gente que abra las terrazas, quien no las abra puede no abrirlas. El hecho de no abrirlas les mantiene los ERTEs en las mismas condiciones. Vamos además a dirigirnos también al Gobierno, a la ministra de Trabajo, para que se mantengan los ERTEs en estas condiciones. Pero, le insisto, hubo una decisión consensuada, esto es una realidad, y en este momento hemos pensado que esta es una manera de intentar aliviar un poco el daño que se les está haciendo a este sector y que vamos a intentar, en la medida de lo posible, ir aliviando el daño manteniendo el control epidemiológico. Sobre el control de la movilidad, pues efectivamente esto es una llamada a la responsabilidad porque no puede ser de otra manera. Primero, esto no depende de nosotros, depende, como ustedes saben, el control del movimiento depende de la delegación del Gobierno. Nosotros mantenemos las órdenes de peripendación, pero
quien hace cumplir o no las órdenes es la autoridad de tráfico. Hay un acuerdo nacional que es obligatorio, que hay que cumplirlo, y nosotros lo que vamos a hacer es cumplirlo. Y esto es efectivamente un llamamiento a la responsabilidad. Y yo creo que es una buena cosa recordar que la responsabilidad no es una cosa exclusiva de los políticos. La responsabilidad es una cosa que tiene que ser compartida por toda la ciudadanía. En el acuerdo que tomamos ayer en el Consejo Interterritorial, en el primer punto, se dice claramente que entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero del 2021, las comunidades autónomas y ciudades autónomas harán efectiva la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los motivos previstos en dicho artículo, y también para ir a las residencias habituales de familiares o personas allegadas. Evidentemente, aquí, tal y como dice el portavoz, pues lo que está claro es que no va a haber policía suficiente si nos hacemos cada uno trampas al solitario. Si nosotros no entendemos que el enemigo no es el policía que controla el por qué cambias de comunidad sin razón aparente alguna y no está incluida en estas medidas y le quieres engañar, pues evidentemente al único que probablemente puedes estar engañando es a ti mismo y a aquellas personas a las que puedes llegar a contagiar. Por lo tanto, no hay policía suficiente para controlar. Evidentemente, esto es un acuerdo. Evidentemente, incluso Madrid ha anunciado que este punto inicialmente no estaba de acuerdo, pero lo va a acatar porque creemos que es algo que tenemos que aplicar todos nosotros. Pero si no entendemos el por qué se hacen estas cosas, si no entendemos que las Navidades tienen que ser distintas, no tienen por qué ser peores, pero tienen que ser distintas. Y como tienen que ser distintas, pues tenemos que aplicar las normas que hacen disminuir el contagio. Y por lo tanto, la norma que hace disminuir el contagio no es el control de la movilidad, es que no tengamos interacción social y las que tengamos sean las mínimas posibles y con mayor garantía de minimizar los contagios lo más posible. En la agencia EFE tenemos a Adrián Arias. Adrián, puedes hacer tu pregunta ya cuando quieras. Consejeros. Sí, en primer lugar, me gustaría que me aclararan si se va a permitir el desplazamiento entre provincias con distinto nivel de riesgo e incidencias en las fechas navideñas, es decir, si se van a levantar los cierres perimetrales provinciales. Luego, ¿qué va a suponer el nivel 3 de alarma en Segovia, si nos lo pueden recordar? Y luego, por otro lado, sobre el anuncio del presidente de que se duplicarán los test de antígenos semanales, me gustaría que me aclararan cómo se va a hacer, a quiénes y dónde, y si esto va a suponer un descenso en el número de pruebas PCR semanales. Gracias. Sobre en las dos primeras, se van a mantener los cierres entre aquellas provincias que tengan prestaciones distintas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, no tiene sentido mantener un cierre entre provincias que tienen la hostelería abierta en el interior y una la tiene al 30 y otra al 50. Nadie se va a desplazar de un sitio a otro porque el aforo sea diferente. Por tanto, una vez que se alcance un nivel de apertura, aunque los aforos sean distintos, esas provincias permanecerán comunicadas. ¿De acuerdo? Se trata de intentar facilitarle la vida a la gente lo más posible. Sobre las medidas de nivel 3, le insisto, están colocadas en la página de transparencia, se pueden consultar. No sé si tenéis ahí la diapositiva, si la podéis poner, porque me parece que está ahí puesta, pero si no, están en la página de transparencia o te la hacemos llegar, es decir, que no te preocupes por eso. Sobre los test de antígenos, mira, bueno, ahí están las medidas de nivel 3. Exacto. Centros comerciales, teatros, auditorios, consumo en barra no permitido, todas las que están allí son las de nivel 3. La diferencia fundamental es el nivel de aforo, pero las medidas son parecidas globalmente. En cuanto a duplicar los antígenos semanales, el objetivo que nosotros teníamos era incrementar los antígenos de segunda generación
y evidentemente duplicarles, pero de la mano de la incidencia. Es decir, no nos vamos a poner a hacer antígenos y pruebas PCR de manera poblacional, porque los expertos nos dicen que esta no es una medida. Lo que hay un consenso generalizado es que los antígenos de segunda generación funcionan muy bien en pacientes sintomáticos, muy bien, y en los pacientes asintomáticos cuando hay una incidencia acumulada muy alta o cuando se produce disminución, pérdida de trazabilidad porque hay muchísima transmisión comunitaria y hay una tendencia a subir. Ese es el entorno para hacer este tipo de antígenos. Por lo tanto, el objetivo es duplicar en el sentido de que vamos a hacer cada vez más y, de hecho, ahora mismo somos la tercera comunidad haciendo antígenos, bastante más de la media. Seguimos haciendo muchas PCRs. Y lo que quería comentar el presidente es que lo que queremos es apostar por esa medida, que es una de las grandes medidas, y es la de hacer los antígenos de segunda generación, sobre todo en atención primaria, en los puntos de atención continuada, en las puertas de urgencias, por la velocidad a la cual podemos detectar una persona positiva y la podemos poner en aislamiento. Nos vamos al diario ABC. Allí tenemos a Montse Serrador. Montse, adelante. Montse, ¿tienes el micrófono cerrado? Encender. Tienes que encender tu micrófono. Sí, a ver. Sí, buenos días. Decía que me gustaría conocer el grado de satisfacción de la Junta por acuerdo alcanzado ayer por ese documento, con esas restricciones, no tanto en el hecho de que se llegase a un acuerdo, sino en el contenido de ese acuerdo, si les hubiera gustado que hubiera tenido, bueno, pues otra serie de restricciones. Y me gustaría saber conocer también su opinión sobre la postura que adoptó la Comunidad de Madrid. Por último, también querría conocer un poquito qué les parece la petición que han hecho hoy los hosteleros de León y Salamanca de poder abrir, como pueden empezar a abrir mañana, pero con el modelo de Madrid, donde el aforo interior es de 50%, las terrazas del 100% y ya, bueno, pues vamos al toque de queda de las 12 de la noche. Muchas gracias. Bueno, en relación al grado de satisfacción con el acuerdo, francamente estoy muy satisfecha con haber llegado a un acuerdo, porque me parecía absolutamente clave que tuviéramos un nivel de entendimiento, y además es que las discrepancias eran de orden menor, no eran grandísimas discrepancias, y siempre me ha parecido que es mucho más importante en el Consejo Interterritorial, en un problema de salud pública en el que tiene que haber una coordinación absoluta, que las tomas de decisiones sean conjuntas. En cuanto a la decisión de Madrid, en su momento su voto no fue favorable por el punto 1 y 2. No expresó cuál era su posición, si era por una cuestión de días o no lo expresó, pero lo que sí ha comunicado esta mañana es que él se adhiere al acuerdo, como creemos que no puede ser de otra manera, y desde luego nos alegramos mucho que haya expresado este acuerdo. Por lo tanto, sí, yo estoy satisfecha, me gustan las recomendaciones que se han hecho, me gustan las cosas en las que se ha acordado. Probablemente, si el nivel de epidemiológico y sanitario fuera distinto, pues estaría más preocupada y probablemente, pero este marco nos deja posibilidad adaptar las comunidades autónomas estas decisiones si las cosas no funcionan bien. Por lo tanto, las podríamos restringir. Pero yo creo que limita bastante. Sobre la propuesta de los hosteleros en León y Salamanca, no existe un modelo de Madrid. Insisto, existe el modelo aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud, que es el modelo en el cual todos nos pusimos de acuerdo a través de los directores generales de salud pública de todas las comunidades en los niveles de restricción dependiendo de los niveles de transmisión. Hemos peleado por esto durante toda la pandemia, porque además creemos que es importante, y yo creo que en eso estarán de acuerdo también en la Comunidad de Madrid, intentar, insisto, mantener a la nación como tal, intentar que este país sea capaz de reconocerse a sí mismo y que no se acabe convirtiendo a
cuenta de la pandemia en una carrera de ocurrencias o de decisiones sin control de 19 comunidades. Yo creo que eso no es lo que esperan los españoles. Nosotros creemos que los españoles esperan que seamos capaces de darles certidumbre, que esas decisiones se han de tomar a través de los expertos en salud pública, que son quienes elaboraron este calendario, y nosotros nos vamos a sujetar a ese calendario. Avanzamos y damos la palabra a continuación a Rodrigo de la Hera, del Mundo de Castilla y León. Rodrigo, cuando quieras. Sí, buenos días. Yo quería insistir un poquito en lo de los criterios provinciales. Ustedes lo defendieron para aliviar las restricciones y para proteger las buenas incidencias, pero sin embargo abren León cuando su capital tiene más incidencia que la capital de Valladolid, por ejemplo, o no permiten la reapertura de Miranda de Ebro con una tasa menor de 300 cuando Burgos está de 1.000. Entonces no sé si se van a intentar defender unos criterios que sean por ciudades, tanto para los cierres perimetrales, para lo que quieren ustedes de proteger las incidencias, como para la reapertura de hostelería o centros comerciales. Gracias. Sobre los criterios provinciales, mire, nosotros dijimos la semana pasada que tomaríamos la eliminación de las restricciones cuando se alcanzase el entorno de los 400 con un más menos, que es el caso que tiene León, siempre y cuando hubiese un descenso sostenido, que es lo que nos marca la incidencia a 7 días. Cuando la incidencia a 7 días es menor de la mitad de la incidencia a 14, eso quiere decir que el descenso es sostenido. León es, como provincia, con una incidencia 100 puntos por debajo de las demás, está en 420 a día de hoy, por tanto, está en el entorno, está en lo que dijimos, por tanto, mantenemos el criterio. Los criterios son provinciales, insisto, porque estos criterios se determinan de acuerdo también a la capacidad asistencial, que es la capacidad asistencial provincial, y se determina así porque, insisto, se hizo en el Consejo Interterritorial de Salud y, por tanto, nos vamos a sujetar a esto. Sobre si permitimos diferencias o no en la provincia de Burgos, como bien sabe, le acabo de decir, hay diferencias en el municipio de Burgos, no se abrirán las terrazas en el resto de la provincia, sí se van a abrir las terrazas, pero creemos que los niveles de alarma deben de ser uniformes para las provincias y vamos a mantenernos en ello y vamos a mantenernos, insisto, en esos criterios comunes que tantos meses nos ha costado establecer. Damos paso a continuación a Laura Cornejo del diario.es. Laura, adelante. Hola, no sé si se me oye bien. ¿Hola? Sí, Laura, adelante, cuando quieras. Vale, sí, le quería pedir una aclaración al vicepresidente por el tema de Burgos, porque ayer mismo el presidente colgaba un vídeo asegurando que las terrazas abrirían en toda la comunidad y ahora nos encontramos con que Burgos Capital no puede abrirlas. Y luego, lo segundo, a la consejera de Sanidad, sí, bueno, no sé, me sorprende que atribuya cualidades antropomórficas al virus, hablando de lo traicionero que es, y no sé si el mensaje es el adecuado, porque quizás sí que hay razones humanas por las que la incidencia se ha desbordado en Burgos y sigue estando en una situación complicada, y no se trata de que el virus traicione, ¿no? ¿Considera que el mensaje es adecuado? ¿Contestas tú la primera? Sí, sí. Bueno, sobre las decisiones que se han tomado con las terrazas, insisto, esta es una decisión que se ha tomado, la de las aperturas de las terrazas, hoy en el Consejo de Gobierno. Nosotros evaluamos y discutimos prácticamente diario en el Comité de Crisis las decisiones.
no he visto ese vídeo al que usted se refiere, pero estoy seguro que tiene unos cuantos vídeos míos también diciendo cosas que luego no han sucedido. Es decir, que esto a veces en este oficio nos puede pasar. Lo que sí que le puedo decir es que se ha tomado la decisión después de haber evaluado, después de haber hablado, como siempre, también con el alcalde, bueno, con el que hablamos prácticamente a diario sobre la situación, y es una decisión que hemos tomado de común acuerdo, como todas las decisiones que tomamos. Este Gobierno toma las decisiones después de deliberar y de llegar a acuerdos comunes. Las leyendas son otra cosa, pero no seré yo quien alimente las leyendas. Bueno, en cuanto a mis cualidades antropomórficas que le decido otorgar al virus, pues muchas veces uno utiliza metáforas o símiles para intentar explicar algo. Lo que yo explico cuando digo que el virus es traicionero, me estoy refiriendo a que es un virus altamente contagioso y altamente letal, y que no nos va a dar ninguna oportunidad. Y lo que está claro es que él no entiende de primos, ni de hermanos, ni de nada. Lo que entiende es que haya distancia social para intentar evitar el contagio. Yo creo que es algo que entiende muy bien mucha gente y entienden por qué lo digo y a qué me estoy refiriendo. En Noticias Castilla y León está un día más Silvia García, así que cuando quieras, Silvia, tu pregunta. Hola, muy buenos días, consejeros. Yo quería que me aclararan, porque no me ha quedado muy claro, han dicho que la próxima semana sería posible levantar las restricciones al menos en 4 o 5 provincias, excepto en Burgos. No sé si incluiría también la apertura de centros comerciales, que además viven una época clave, la navideña, con las compras de estas fechas. Y luego, por otro lado, también quería preguntarle si no les preocupa la creciente tensión en el sector hostelero, especialmente después del lamentable hallazgo de un hostelero fallecido en el interior de su restaurante en Valladolid y de las cargas policiales hoy en León, en la manifestación de la hostelería. Muchas gracias. Bueno, las restricciones que se van a levantar son las restricciones del día 6 de noviembre, que incluyen centros comerciales, gimnasios y las restricciones extra de la hostelería. ¿Nos preocupan las tensiones? Sí. Hay alguna cosa que no quiero comentar y no voy a comentar. No me parece, en fin, tristísimos sucesos. Me parece que no se pueden mezclar unas cosas con otras y yo lo único que puedo es dar el pésame a la familia. Me parece tremendo que se mezclen estas cosas y somos conscientes de que hay muchísima tensión. Y claro que nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar? Nosotros somos seres humanos, a pesar de lo que la gente pueda pensar. Nos preocupa y mucho. Y intentamos poner de nuestra parte todo lo posible por aliviar el sufrimiento, pero también nos preocupa las miles de muertes que hemos tenido, los más de 1.000 muertos que llevamos en esta segunda ola. Nos preocupan las 200 personas que están hoy intubadas, boca abajo, sus familias, la gente que ha perdido a su padre, a su madre, a sus seres queridos. Y todo eso, cada una de esas miles de muertes que hemos tenido, nos preocupan. Y las llevamos todas ellas. Sobre nuestra conciencia y todos los días pensamos en hacerlo mejor porque haya la menor cantidad de muertos posibles en todos los sitios. Es nuestra preocupación. Y si alguien piensa que esto no nos importa, pues está en su derecho de pensarlo. Y nuestra obligación es tomar las decisiones con la cabeza fría, pero le aseguro que las tomamos con la cabeza fría, pero con el corazón lo suficientemente caliente para no olvidar a ninguna de las miles de personas y de familias que han perdido la vida y a sus seres queridos en estos días. Nos quedan 4 intervenciones. La primera de ellas es la de Félix Oliva, de Tribuna de Salamanca. Félix, adelante. Hola, buenos días. Yo tengo 2 preguntas, una para el vicepresidente Igea y otra para la consejera Casado. El vicepresidente, le quería preguntar si conocía el anuncio que hizo el presidente el martes en Cortes
y cuál es su postura sobre el tema de las terrazas, si él está de acuerdo, si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y a la consejera, si no le da miedo que abrir la mano en Navidad y guiarlo todo a la responsabilidad de la gente nos acabe llevando a un problema. Muchas gracias. Si me pregunta si estoy de acuerdo con el presidente, sí. Sí, sorprendentemente sigo estando de acuerdo con el presidente. Conocíamos el anuncio, naturalmente que lo conocíamos, y cualquiera que busque, como se está buscando de manera reiterada, una fisura en este gobierno se va a encontrar con el mismo resultado que se ha encontrado hasta ahora. Somos un gobierno unido, comprometido con sacar a esta comunidad lo mejor posible de esta situación de crisis. Estoy muy orgulloso del trabajo del presidente, muy orgulloso. Y no puedo decir otra cosa que estoy lleno de agradecimiento a la labor del presidente, a su comprensión, a su trabajo y a la solidaridad en la que nos hemos comportado el uno con el otro durante estos meses. Y nadie me va a sacar de ahí. En cuanto a la pregunta si me da miedo, todo me da miedo, porque yo creo que el coronavirus es una pandemia absolutamente terrible en la que se pueden hacer pocas cuentas, que determina que podemos tener riesgos, pero también me da miedo la soledad de las personas, me da miedo que haya personas que no puedan ver a alguien que llevan tiempo sin ver. Entonces, evidentemente, no tenemos más remedio que, como decía antes el vicepresidente, considerar a todas las personas como seres adultos, que saben lo que nos estamos jugando, que saben de qué estamos hablando, que entienden perfectamente los riesgos a los que nos podemos someter y que yo estoy segura que probablemente espero que la totalidad de las personas hagan las cosas bien. Prohibir totalmente las Navidades, que nadie pueda moverse, que nadie pueda hacer nada, tendría un efecto positivo sobre algún contagio, pero seguramente efectos secundarios. Por lo tanto, buscar un equilibrio en el que haya una parte mínima, porque es mínima lo que se abre y lo que se pretende, y creemos mucho, seguimos pensando y apostando mucho en el sentido común de las personas y esperamos que se aplique, porque yo estoy segura que la gran mayoría entienden lo que nos estamos jugando, pero efectivamente, claro que tengo miedo, pero todo el rato. Lo tuve en verano muchísimo, a pesar de que habíamos bajado a 12 por 100.000 habitantes la incidencia, pero seguía habiendo casos. Lo cierto es que mientras esté entre nosotros, mientras esté circulando el coronavirus en nuestra sociedad, desde luego yo creo que todos y cada uno de los miembros del Gobierno y yo como consejera de Sanidad tenemos miedo, claro que sí. Pues en el otro extremo de la comunidad está Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, cuando quieras. Hola, muy buenas. A la consejera Verónica Casado le quería pedir, casi que es una aclaración, que seguro que me he perdido en algún punto, ¿por qué los datos del portal de transparencia no coinciden con los que utilizan ustedes para tomar la decisión? Y es algo que genera cierta confusión y igual es yo que me he perdido algo. Y al vicepresidente IGEA le quería preguntar sobre el plan Soria que ha anunciado. Yo le iba a preguntar por cuáles eran esas 40 actuaciones y 20 millones de los que hablaron cuando presentaron los presupuestos. Y hoy usted me habla de 105 millones de euros que yo entiendo que nos está metiendo ahí inversión ordinaria, inversión que la Junta realiza en función de sus competencias en Soria como en todas las provincias, porque si no, yo no encuentro esos 105 millones de euros por ningún lado. Entonces, no sé si nos puede aclarar esta especie de juego de trileros que tampoco es nuevo y que ya hemos tenido otros años con el plan Soria. Gracias. Bueno, en relación a los sistemas de información, tienen que saber que tenemos cuatro sistemas de información a la hora de valorar las incidencias. Uno es el sistema CATIA, que nos permite saber las PCRs positivas o las PDIAs, mejor dicho, las pruebas diagnósticas de infección activa, que nos da los datos inmediatos y los tenemos a las 8 de la mañana todos los días. Luego hay otro sistema de información, que es el SIBE,
con los datos del boletín oficial, que es lo establecido por el Ministerio de Sanidad, que son con 5 días antes de que serían los datos consolidados. Y luego está el SIVE del día antes, es decir, el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica del día anterior. Generalmente, con casi milimétrico, se acerca mucho Katia y SIVE del día anterior. Y luego hay un cuarto, que es el SIVIE, que es el del Ministerio de Sanidad, que lo que hace es publicar los datos epidemiológicos y también se parece mucho a los datos del día antes. Si hay una diferencia, puede ser por los días, los consolidados, que son 5 días antes, que es cuando se considera que el dato está consolidado, pero se están tomando, pero lo que publica el Ministerio es el día anterior. Entonces, nosotros intentamos valorar todos esos datos, pero no son los únicos que tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta la incidencia acumulada a los 14 días, la incidencia acumulada a los 7 días, las RTs, las tendencias, la trazabilidad, la incidencia sobre las personas mayores de 65 años. Entonces, en ese conjunto de elementos es cuando nosotros tomamos la decisión, pero no es un único indicador y evidentemente cuando tienes varios sistemas de información puede haber siempre una variabilidad y quizá la más importante es la que se produce con SIVE BOE, es decir, 5 días antes o SIVE el día antes. Sobre el asunto del plan Soria, decirle que me remito a lo publicado en la nota de la consejería, destinado al plan de dinamización económica demográfica en su provincia, inversiones, transferencias de capital y apoyos financieros en el periodo 2017-2020. Naturalmente, estamos dispuestos a hacerle llegar el desglose a través de la Consejería de Economía, si lo encuentra necesario. Pues vamos a continuar. Ya nos quedan solamente 2 intervenciones. Una de ellas es de Carlos Domínguez, de ILEON. Carlos. Hola, buenos días a los tres. Quería plantear una pregunta para cada uno, dirigida a cada uno. La consejera de Familia, hemos conocido hoy de boca del secretario de Estado de Derechos Sociales, de Nacho Álvarez, que con seguridad antes de fin de año se van a dar pormenorizadamente los detalles dentro del informe de las residencias de ancianos, lo que ocurrió en la primera oleada, en el primer tramo de la pandemia, con todos los detalles, las cifras, las decisiones adoptadas y cuál ha sido la repercusión de esa pandemia en nuestros centros. A propósito de la negativa ayer en las Cortes de abrir esa investigación a una comisión parlamentaria, mi pregunta sería si también detalladamente, con el mismo nivel de detalle, la consejería va a facilitar por fin las decisiones y los datos específicos que se han producido en las residencias de ancianos en Castilla y León. Respecto a la Consejería de Sanidad, quisiera saber si la consejera me puede concretar si existe alguna instalación ahora mismo en la provincia de León que permanezca cerrada, de las que antes del inicio del verano se plantearon cerrar y se cerraron, de hecho, tanto la planta 12 del Hospital de León como en toda un ala, la planta izquierda, la segunda planta izquierda del Monte San Isidro, también en León, que suman un total de 78 camas y que recurrentemente permanecen cerradas la mitad del año hasta que, normalmente a estas alturas del año, por sobre todo la incidencia de la gripe, cosa que no ha ocurrido este año, se suelen reabrir de nuevo. Y por último, al portavoz, al vicepresidente, quería plantearle si le parece personalmente bien que el presidente Mañueco, bueno, pues normalmente no se exponga, o de hecho pocas veces se exponga a las preguntas de los periodistas y sea el encargado de dar las noticias positivas y favorables, y le quede al vicepresidente el dar cara, como esta misma prolongada rueda de prensa demuestra, dar la cara, someterse a las preguntas, dar las respuestas y además tener que informar casi siempre de las restricciones y de los problemas. Ha ocurrido de nuevo hoy con las terrazas en Burgos, ¿no?, que matizan lo que ayer anunció el presidente. O dicho de otra manera, utilizando un símil propio, si considera que el presidente Mañueco se encarga de los roscones de Reyes y el vicepresidente le corresponde únicamente el carbón, si es que el carbón tiene algo negativo. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo no sé la expectativa que ha generado el secretario de Estado con el informe detallado que va a presentar el IMSERSO. Yo le aseguro que conozco el informe,
El informe se debatió ayer en el Consejo Territorial de Servicios Sociales que hubo. Esta comunidad votó en contra de ese informe, no estaba a favor, faltaban muchos aspectos en el mismo, y le aseguro que la comunidad de Castilla y León, en el informe que ha presentado y en los datos que da todos los días, son mucho más detallados, y lo comprobarán ustedes cuando ese informe se haga público, que el informe que ayer nos presentó el Inserso. Nosotros hemos hecho un ejercicio de transparencia desde el primer día. Hemos comparecido periódicamente en ruedas de prensa. Yo he comparecido en las Cortes dos veces hablando de este informe, hablando de las residencias. El portal de transparencia publica diariamente, desde el inicio de la pandemia, todos los datos de manera agregada, que es lo que nos indican los informes jurídicos que tenemos, tanto los propios como la Abogacía del Estado, como la Agencia de Protección de Datos, que podemos dar. El ejercicio de transparencia que está haciendo esta comunidad es reconocido nacionalmente e internacionalmente a este respecto. Yo solo le pongo un ejemplo sobre el detalle de los datos del informe del Ministerio. Las comunidades autónomas teníamos la obligación de remitir en la primera ola al Ministerio de Sanidad dos días a la semana los datos de las residencias, los datos de personas fallecidas, los datos de residencias intervenidas, de personas con síntomas y demás. Esta comunidad los remitió todos los días, todos. Hubo comunidades que no los remitieron. Hubo comunidades que remitieron datos un día, dos días, cinco días. Nosotros hemos pedido reiteradamente al Ministerio que haga públicos los datos que tiene, precisamente para poder comprobar las medidas que se están adoptando en unas comunidades y en otras, cómo funcionan, cómo no funcionan y qué se puede sacar de conclusión o qué se puede copiar o qué nos pueden copiar. Es significativo. Hace un mes más o menos, ha publicado el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, un informe muy completo, muy detallado, sobre lo que ocurrió en las residencias en toda España, comparándolo también con otros modelos internacionales. Un informe que llegaba a conclusiones muy similares a las que nosotros llegamos en nuestro informe. Y es curioso. Cuando analizaba los datos de las comunidades, la fuente que tenía no era el Ministerio de Sanidad, no era el Ministerio de Servicios Sociales, no eran los datos que las comunidades autónomas tuvimos la obligación de remitir, era Televisión Española. La fuente en que el CSIC sacaba los datos de los fallecidos en residencias era de la página de Televisión Española. Yo le digo que el informe que vimos ayer, le aseguro que es mucho menos detallado y mucho menos completo que el informe que ha presentado esta consejería. Bueno, en relación a las camas del hospital, vamos a ver, el Hospital de León tiene una muy buena dotación de camas, tiene 876 camas que están habilitadas y en el momento actual tiene 576 camas ocupadas. Es decir, tiene un 68% de ocupación normal, por lo tanto, pues habrá camas que no estén ocupadas porque no se necesitan. Que un hospital tenga más camas habilitadas que las que necesita en una situación como la que tenemos ahora es bueno. No, me confirman que como planta no hay nada que esté cerrado y, de hecho, está siendo ocupado por un servicio. Ahora mismo, de esas 576 camas ocupadas, 125 lo son por COVID, y tenemos a 34 pacientes críticos y 16 por COVID, pero la ocupación ahora mismo es del 68% de camas, por lo tanto, no hay nada que esté cerrado, que no se esté utilizando y que se deba de utilizar, sino que se está ocupando todo lo que se necesita ocupar. Con respecto a los Reyes Magos, el carbón y los roscones, tengo que decirle que la pregunta es buena, es un buen intento, pero permítame que se lo diga de manera coloquial y amistosa, de un poco tramposa.
porque lo que se da en este gobierno no es el caso, no es ni parecido, ¿no? Este gobierno no delega sus responsabilidades. Y cuando nosotros nos referíamos a esto, en el caso del gobierno central, no es quien hace el anuncio, es quien delega la responsabilidad. Es que de lo que nos quejamos es que se delegan las responsabilidades de las medidas duras. Pero es que este gobierno es un único gobierno. El portavoz y el presidente asumen el mismo coste por las medidas. Yo asumo el coste de ser el portavoz y de que la gente me identifique con la labor del gobierno, que es una cosa que a mí me honra. Pero he de decirle que sobre todas las cosas lo que más me honra de estar en este gobierno, y tengo que decírselo, es que durante todos estos meses, ni una sola vez, el presidente me ha dicho nunca jamás, oye, nos están friendo, vamos a ver si relajamos esto o tomamos una medida que ponga en riesgo en algún momento la salud de la gente, porque es que el coste que estamos asumiendo es inasumible. Nunca. Siempre ha estado dispuesto a asumir el coste político y personal. Y cuando digo personal, en muchos casos. Yo conozco al presidente bien después de todos estos meses y podría contarles algunas anécdotas. Y la gente piensa que nosotros no tenemos vida personal, pero tenemos vida personal. Y estas cosas nos cuestan. Y nos cuesta a veces salir a la calle, oír cosas, que las oigan nuestra familia, nuestros hijos. Y él ha asumido todo el coste personal que ha sido necesario y nunca, jamás, me ha dicho, oye, no hagamos esto porque nos están friendo y pongamos en riesgo la vida de la gente porque es que esto no se puede soportar. Eso no lo ha hecho nunca y yo no puedo sentir más que orgullo de trabajar al lado del presidente. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Cuando quieras, Carlos. Buenas tardes. Para que quede claro, se va a poder volver a casa por Navidad sin ningún papel, ¿no? Dado que en esta comunidad y en esta provincia el que no tiene un hijo en Madrid tiene dos en Barcelona y demás. Le he querido entender a la consejera, ha citado a Zamora con Burgos como una de las capitales con mayor incidencia, pero no se van a hacer test de antígenos masivos. A la consejera de Sanidad también, si tiene algún barrunto de qué nivel de inmunidad tiene la población después de que creo que se ha hecho ya la segunda oleada de los test, y a la de familia, ¿qué se va a hacer en las residencias en Navidad, si se tiene algún plan con ellas, dado que también han sido azotadas bastante en esta segunda oleada? Muchas gracias. Vamos a ver, en relación a la situación de Zamora, sí es verdad que junto con Burgos es alta, pero desde luego no es una incidencia acumulada alta. A 14 días tenía en la incidencia BOE 528, pero la tendencia que está teniendo es una tendencia buena, con lo cual Zamora tiene una tendencia buena y desde luego no tiene indicadores para hacer antígenos poblacionales. Cuando nos planteamos los antígenos poblacionales es cuando hay una transmisión comunitaria con muy baja trazabilidad y cuando vemos que la tendencia es a subir. Y en Zamora la tendencia no es a subir, sino a bajar. Este es el motivo por el que solamente lo hemos hecho en los sitios donde no se estaba controlando bien la situación, y no es el caso de Zamora. El que esté alto Zamora no quiere decir que no se esté controlando. En cuanto a mi barrunto, sobre cuál va a ser el nivel epidemiológico, pues no lo sé, pero los resultados creo que, según nos anunció ayer el ministro de Sanidad, estarán el lunes o el martes el estudio de seroprevalencia, y lo esperamos con auténtica ansiedad porque creemos que nos va a dar datos importantes. He de decir que esta comunidad ha sido de las comunidades que más cumplidoras han sido en cuanto a la captación, por lo tanto quiero dar las gracias a todas las personas que se han sometido a este test de seroprevalencia para poder saber en qué nivel de inmunidad nos encontramos en el momento actual.
¿Qué me gustaría? Pues desde luego que tuviéramos el 70%, porque eso querría decir que tenemos inmunidad de rebaño, pero me temo que va a estar bastante lejos, aunque espero que con la cantidad de incidencia que hemos tenido y la cantidad de pacientes que creemos que han sido asintomáticos y leves, pues tengamos un nivel alto, pero hasta el lunes o el martes me temo que no tendremos los datos. Sobre una parte de la pregunta, de queda claro que se puede viajar, se puede volver a casa por Navidad, como el almendro. Lo que queda claro es que se apela a la responsabilidad. En esta vida se pueden hacer muchas cosas, pero el llamamiento no es haga usted lo que le dé la gana, el llamamiento es sea usted responsable. Y creo que eso tiene que quedar bien claro. Sí, respecto a las residencias, estamos actualizando la guía de actuaciones. Estamos intensificando las medidas de precaución destinadas, en primer lugar, a los trabajadores, tanto a nivel de los EPIs, de las medidas de protección que tienen que usar. Recomendaremos que se use, en lugar de la mascarilla quirúrgica, de la mascarilla ordinaria, que se use la mascarilla FPP2 para limitar al máximo, evitar al máximo los contagios que puede haber de residentes y trabajadores. Incrementaremos las pruebas de antígenos, las pruebas serológicas a los trabajadores, una periodicidad de una o dos veces a la semana, dependiendo las condiciones del centro y del propio municipio donde se sitúa la residencia. Y tenemos el tema de las salidas, sobre todo de las residencias de los residentes, de las personas mayores. Ayer tuvimos Consejo Territorial de Servicios Sociales, como indicaba anteriormente, y varias comunidades, Valencia, por ejemplo, Castilla y León, le planteamos al Ministerio que marque una estrategia común, que mande unas recomendaciones, que marque unas recomendaciones comunes para las salidas de los residentes. En la normativa que aprobó el Consejo Interterritorial de Sanidad respecto a los centros sociosanitarios se indicaba que cuando un residente sale, a la vuelta tiene que hacerse una prueba, la prueba tiene que ser negativa y luego esa persona tiene que estar en aislamiento. Nosotros entendemos que debía haber un periodo mínimo de salidas, 7, 10 días, dependiendo. Entonces, le planteamos al Ministerio, le planteo a la comunidad, igual que otras comunidades, que estudien esas alternativas y que nos den un marco común, que, como decía el vicepresidente a lo largo de su intervención, es lo que hemos reclamado siempre, el actuar con criterios comunes, con criterios homogéneos en todas las comunidades, especialmente en un tema tan sensible como es esto. Es duro que a lo mejor una persona mayor que está en una residencia salga para la cena de Nochebuena, para la cena de Nochevieja, que luego vuelva, que tenga que estar aislado, que se haga una prueba y tenga que estar aislado. Entonces, estamos reclamando un marco común y a lo largo de los próximos días fijaremos y estableceremos esas recomendaciones respecto a las visitas y respecto a las salidas de los residentes. Pues gracias a los tres consejeros y a todos los compañeros por su participación, y aquí concluimos.